Bueno, pues se ha puesto en marcha la plataforma La Educación que nos une y queríamos saber qué es exactamente esta plataforma y con qué objetivo nace. La plataforma La Educación que nos une pues es una plataforma, una agrupación de distintas asociaciones y colectivos sociales y educativos de ámbito nacional e internacional que formaban en un primer momento la plataforma Stop Leibert. Como hemos visto que la plataforma, la ley se ha aprobado, seguimos oponiéndonos a ella, pero ahora con esta nueva iniciativa que es La Educación que nos une, que pretende ser un lugar de debate para construir un nuevo tipo de educación. El nuevo sistema que se está implantando neoliberal hace que se dejen atrás otro tipo de educación como la creatividad, la emocional, lo musical y lo poético, que deja atrás como que todo sea teoría, teorías y también pensando que el entorno también educa, no solamente la escuela ni el centro, sino que toda la comunidad educativa tiene que participar en el proceso de educación de los niños desde 0 años hasta la etapa adulta donde todo el mundo puede aprender. Bueno, es que rechazamos prácticamente el modelo educativo porque está vinculado directamente con el sistema global que está pivotado sobre algo que simplemente es la educación de la especulación. Nosotros lo que pretendemos es hacer una educación que esté fundamentada en las capacidades de la persona y que tenga como objetivo la libertad personal, el espíritu crítico, que se fomente otro mundo desde la propia cuna, desde el principio del proceso educativo hasta que las personas quieran seguir educándose, pero que realmente sea algo que revierta en la globalidad de la sociedad y que haga otro mundo posible y no este en el que estamos viviendo. Cristina, además para socializar y hacer pedagogía de este discurso que queremos generalizar a la sociedad, al final pues, se necesitan herramientas y la nuestra simplemente es una propuesta para seguir construyendo y una de ellas es la elaboración del blog que hemos hecho de la educación que nos une.org y bueno, y a través del blog y de las diferentes redes sociales pues intentaremos precisamente llegar a esa gente que a veces no llegamos y seguir construyendo el discurso desde la comunidad educativa y pues visibilizando prácticas de educación alternativa, abriendo foros de debate y elaborando artículos y discurso sobre la materia educativa que al final pues nos afecta a todos y a todas y lo debemos elaborar entre todos y todas. Y yo creo que entre todos queremos hacer de esta educación que no sea algo alternativo, sino que sea la educación con mayúscula que pretendemos y que realmente haga útil lo que estamos pensando, ¿no? y que haga otro mundo, ¿no? No sea algo alternativo, sino algo estable. Claro, queremos una educación que sea colaborativa en vez de competitiva, ¿no? Que es la que nos marca la ONCE, que sea integradora en vez de segregadora, que fomente las capacidades de la persona, sea todas, no solamente la capacidad de obedecer, de clasificarse, de ser un número y un trabajador obediente. Y el objetivo es, al final, bueno, una educación ecológica que respete la tierra y respete al resto de seres humanos. Democrática. No, democrática, científica. Exacto, investigadora. Y laica. Y laica. Etcétera. Que eso permite la libertad religiosa, exacto, la diversidad religiosa. Efectivamente. ¿Y cuáles son los primeros pasos que va a dar la plataforma en este sentido? Pues los primeros los hemos dado porque nos hemos conformado como plataforma, ¿no? Hemos transformado lo que era la plataforma Stop Leibert, que era una oposición a la ley, y por detrás de lo que nos estaba marcando nos estamos adelantando. Estamos siendo demócratas porque entendemos, primero vamos a consensuar qué educación queremos o a debatir y a escuchar otras propuestas. Pero además nos queremos adelantar a lo que el gobierno, los partidos políticos, etcétera, porque la educación no es una ley. La educación es una cosa que se construye entre todos día a día y es una práctica. No es algo que nos tienen que imponer, sino algo que tenemos que demandar nosotros al gobierno. Que luego se concrete en una norma u otra, da igual. Lo importante es que tengamos claro qué queremos y qué no queremos.
qué cosas hay que queremos hacer y qué cosas no, y qué cosas los padres quieren que hagan sus hijos y cuáles no. Y a lo mejor los padres no quieren que sus hijos tengan una evaluación con 5 años de lectoescritura, que no tiene ningún sentido, ¿no? Y esa es la primera propuesta, empezar a debatir para proponer, para adelantarnos a lo que nos venga, ¿no? Vamos, y además de eso, o sea, si el primer paso es juntarnos, el segundo es sumar voces, y creo que en el acto de presentación de hoy ya lo hemos conseguido, en el que no simplemente lanzamos una propuesta y se siguen sumando voces. Entonces ahora es sumar voces y seguir compartiendo y abriendo foros de debate y de discusión en los que nos encontremos y empezar a construir.